Igual a 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 74, etcétera, etcétera, etcétera. Hola, Donald. ¡Así soy yo! ¿Dónde estoy? En el país de las matemágicas. ¿Matemágicas? No lo conozco. Es un país de grandes aventuras. ¿Quién eres tú? Soy un espíritu, el verdadero espíritu de la aventura. ¡Eso es lo mío! ¡Qué bien ahora! Un viaje maravilloso por las matemáticas. ¿Matemáticas? ¡Haces para empollones! ¿Empollones? Espera, Donald, a ti te gusta la música, ¿no? ¡Sí! Pues sin empollones no habría música. Venga, vayamos a la antigua Grecia. A la época de Pitágoras, el rey de los empollones. ¿Pitágoras? El padre de las matemáticas y la música. ¿Matemáticas y música? Oh, las matemáticas están en los sitios más extraños. Observa. Primero necesitamos una cuerda. Estirémosla bien y tócala. Ahora divídela por la mitad y vuelve a tocarla. ¿Lo ves? Es el mismo tono. Una octava más agudo. Ahora divide la siguiente sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una correspondencia de 2 a 1. Mediante el uso de las fracciones logró esto. Y a partir de esta armonía de números desarrolló la escala musical de hoy en día. Imagínate lo emocionado que estaba Pitágoras cuando compartió su hallazgo con sus amigos, un grupo de empollones llamado pitagóricos. Solían reunirse en secreto para comentar sus descubrimientos matemáticos. Solo los miembros podían asistir y tenían un emblema secreto, el pentagrama. Veamos cuál es el tema de hoy. Los pitagóricos y su fórmula matemática surgieron las bases de la música actual.
más campeón yo ahora. Soy un campeón bien guardado. Fue nuestro viejo amigo Pitágoras el que descubrió que el pentagrama estaba lleno de matemáticas. Las dos líneas más cortas unidas son exactamente iguales a la tercera. Y este fue el primer paso para demostrar la ley de las proporciones. Las líneas segunda y tercera unidas son exactamente iguales a la cuarta. De nuevo se demuestra que hay una proporción. Pero esto es solo el principio. Oculto en el pentagrama está el secreto para crear el rectángulo perfecto que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus mágicas cualidades. La estrella contiene el rectángulo perfecto en varios puntos. Es un diseño asombroso que puede reproducirse matemáticamente de forma indefinida. Todos estos rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. Esta figura también contiene una espiral mágica que repite las proporciones de sus líneas hasta el infinito. Para los griegos, el rectángulo perfecto representaba una ley de belleza matemática. Lo encontramos en su arquitectura clásica. El Partenón, tal vez el más famoso de los edificios de la antigua Grecia, contiene muchos rectángulos perfectos. Esta misma relación de proporciones se encuentra en su escultura. En los siglos siguientes, el rectángulo perfecto dominó el concepto de belleza arquitectónica en el mundo occidental. La Catedral de Notre Dame es un impresionante ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían bien este secreto. Hoy en día, el rectángulo perfecto forma parte del mundo moderno. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Además, esta proporción ideal se da en la vida misma. Vaya, vaya, vaya. Esto sí que son matemáticas. Esas figuras matemáticas me encantan. Donald. ¿Qué se me prueba? No, no. ¿La proporción ideal? No del todo. Me temo que no. No todos podemos ser matemáticamente perfectos. Sabía que podía. Ya que estás encerrado en un pentágono, veamos cómo utiliza la naturaleza esta misma forma matemática. La petunia. El jazmín estrellado. La estrella de mar. La flor de la cera. Hay literalmente miles de honorables miembros en la sociedad pitagórica de la estrella. Todas las obras de la naturaleza tienen su lógica matemática y sus formas son infinitas.
Las proporciones que son consideradas como perfectas a menudo se dan en las espirales de los diseños naturales. La profusión de formas matemáticas nos trae a la memoria las palabras de Pitágoras. Los números son el principio, la fuente y la raíz de todas las cosas. Sí, hay números en la música, en el arte, en todas las cosas. Y como ya dijeron los griegos, las reglas son siempre las mismas. ¿Disfrutado de tu viaje geométrico? ¡Sabes! Las matemáticas son mucho más que sumar dos y dos. Así es, Donald. Y también puedes encontrar matemáticas en los juegos. ¡Juegos o varias! Empecemos por un juego que se juega sobre casillas. ¿Las amas? No, el ajedrez. ¿Ajedrez? Una competición matemática entre dos mentes. Es un juego que han practicado durante siglos reyes y plebeyos. De hecho, Lewis Carroll, un famoso matemático con una mente literaria, utilizó el ajedrez como marco para su clásico cuento A través del espejo. Alicia se vio cara a cara con un grupo de piezas de ajedrez no muy amistosas. ¡Cielo santo! ¿Qué es esto? ¿Será posible? Parece ser un peón perdido. ¡No soy un peón! ¡Soy el pato Donald! Dice que es el pato Donald. ¡Eso es absurdo! ¡Oh, podría ser una Alicia! ¿Alicia? ¡No, no, no! ¡Es un peón perdido! ¿Peón perdido? ¡Alto ahí, peón! ¡Socorro! ¡Ayúdame, espejo! ¡Socorro! 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 Ahora puedes ver el juego desde una perspectiva más segura. El ajedrez es un juego de estrategia calculada. Y como el tablero es geométrico, los movimientos son matemáticos. Jaque mate. Y se acabó la partida. ¡Vaya, qué interesante! ¿De ahora qué? Prácticamente todos los deportes se desarrollan en una figura geométrica. El campo de béisbol es un romboide. ¡Ahí va! Sin las matemáticas no podríamos ni llevar el tanteo. El fútbol americano se juega en un rectángulo dividido en partes. El baloncesto se juega en un rectángulo que contiene círculos y trapecios. Incluso la rayuela tiene múltiples cuadrados. No. Es un juego matemático que se juega en dos cuadrados perfectos unidos, con tres esferas distintas y con muchos puntos de referencia. En otras palabras, el billar. ¡Oh, vaya! ¡Esto es lo mío! ¿Sabes jugar, verdad, Donald? Pues claro, la bola blanca quiere que la haga junto a dos. ¡Así! Veamos cómo usa la cabeza un experto jugador de billar a tres bandas. ¿Tres bandas? Sí.
La bola blanca no solo debe darle a las otras bolas, sino que debe tocar al menos en tres bandas antes de darle a la última bola. Una, dos, tres. Solo los expertos logran hacer varias carambolas seguidas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Bah! ¡Eso ha sido suerte! ¿Suerte? No, es habilidad. En este juego hay que conocerse todos los ángulos. Golpea a la bola muy abajo para que retroceda. Si le da a la bola en la derecha, se ciñe a la banda. Para estos golpes hace falta mucha práctica. ¡Ah! ¡Ha fallado! Una, dos, tres. ¿Qué tiene eso de matemático? En este juego hay que hacer cálculos muy precisos. Se imagina cada golpe en su mente. Podría hacer esto, pero necesitaría algo de suerte. Hay una alternativa mejor. Para ello usa las marcas de las bandas, como si fuesen una guía matemática. Primero calcula el ángulo natural para golpear la bola y ve que la bola blanca debe rebotar contra la marca número 3. Luego se prepara para el golpe y busca la marca para la posición del taco. Esto requiere un buen número de cálculos. No cuando le coges el truco. La posición del taco es la 4. Ahora hacemos una simple resta. 4 menos 3 es 1. Si tira contra la primera marca, debería salirle. Se llama el sistema de marcas. Ángulo natural, 2. Posición del taco, 1 y medio, 2, 2 y medio, 3, 3 y medio. 3 y medio menos 2 es 1 y medio, así que hay que tirar entre la primera y segunda marca. ¡Esto está chupado! ¡Que sabe poco mal! ¡Vamos a ver! Se desde aquí, rebota aquí, no aquí, se da aquí, 4 y medio menos 3, 3 y medio más 4, a mi abogos, a nuestro, y a mi pobre, supongo que debe dar aquí. No, no, Donald. En las matemáticas no hay suposiciones. Es muy sencillo. El ángulo natural del golpe es 2, la posición del taco, 3 y medio. ¿Cuánto da 3 y medio menos 2? 1 y medio. ¡Ah! ¡Funciona! ¡Hurra! ¡Está chupado! Se llegó de aquí. 3 y medio más 4. 4 y medio menos 3 y medio. Te estás liando tú solo, Donald. ¿A qué parece un bisba que me asistisco? Muy bien, Donald. Ahora estás listo para el juego más emocionante de todos. ¡Adelante! Pero este juego se juega con la mente. Oh,
Fíjate cómo tienes tu mente. Ideas anticuadas, chapuzas, falsos conceptos, supersticiones, confusión. Para pensar bien hay que ordenar la casa. Bien, eso está mejor. Una buena limpieza. A este juego se juega con círculos y triángulos. Imagínate un círculo perfecto. Un círculo perfecto. Círculo perfecto. Perfecto. Ah, pon un triángulo dentro y gíralo. Ahora gira el círculo. ¿Y qué tienes? ¿Una pelota? Sí, una esfera. La forma de las cosas se descubre primero en la mente. Cortamos la parte superior y tenemos una... ¿Una lente de aumento? Exacto. Una lente es una sección de una esfera. Todos los instrumentos ópticos se crean con las matemáticas. Las matemáticas son mucho más que simples números y ecuaciones. Volvamos con nuestro círculo y nuestro triángulo. Si rodasen, tendríamos... ¡una rueda! El círculo ha sido la base de muchos de los grandes inventos del hombre. La mente puede crear cosas asombrosas. Si giramos el triángulo, tenemos... ¿un cono? Corta el cono. El cono está lleno de formas matemáticas muy útiles. Vuelve a cortarlo. Córtalo varias veces. Las órbitas de todos los planetas y satélites se encuentran en el cono. Por muchas veces que lo cortes, siempre es matemático. Un corte como este nos da el reflector de un foco. Un corte así nos da el espejo de un telescopio gigante. Con una línea y un cono, tenemos un taladro. Y un muelle. Así me gusta. Número, por favor. La mente es la fuente de todos los grandes logros científicos. La mente no tiene límites si se usa bien. Imagínate un pentagrama, Donald. Ahora mete otro dentro. Un tercero. Y un cuarto. No hay lápiz lo bastante fino para dibujar todo lo que se te ocurre, ni papel lo bastante grande para albergar tu imaginación. De hecho, solo en la mente podemos concebir el infinito. El pensamiento matemático ha abierto las puertas a las emocionantes aventuras de la ciencia. ¡Que me pasa un rayo! ¡Jamás había visto tantas puertas! Cada descubrimiento da lugar a muchos más. Es una cadena interminable. ¿Qué le pasa a estas puertas? ¡Esas puertas no se abren! ¡Están cerradas! Claro que están cerradas. Son las puertas del futuro y la llave para abrirlas es... ¡las matemáticas! Exacto. Las matemáticas. Los incontables tesoros de la ciencia están encerrados tras esas puertas. Con el tiempo, se abrirán ante las curiosas e inquisitivas mentes de las generaciones futuras. Como ya dijo Galileo,
Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo.